Dios le bendiga. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Shalom Shalom en español con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Y esta noche con mi invitada especial, mi mamá espiritual, la doctora Mary Kay Baxter. Vamos a estar hablando esta noche sobre el infierno y algunas de las decepciones de Satanás para llevar a las personas al infierno. La drogadicción, el alcohol, la inmoralidad sexual. Y vamos a estar hablando cómo Dios liberta a las personas para que no tengan que ir al infierno, ¿verdad? Pero primero tenemos que buscar de Dios. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Amén. Mama, I'm telling them that in Revelation chapter 3:20, the Lord says he knocks and all we have to do is let him in. And then he will make us overcomers. And that we're going to be talking about overcoming in the context of drug addiction, alcohol, and all the sins of the flesh that lead us to hell, that takes us to hell. So you have a testimony about things that you saw in hell, how the Satan deceives people. So I want you to tell them. Ella tiene testimonios de cuando el Señor la llevó al infierno, como el enemigo engaña a las personas. So, go ahead. Yeah, my name is Dr. Mary Kay Baxter. Yo soy la doctora Mary Kay Baxter. And God blessed me to write a book about hell. Y Dios me bendició para yo poder escribir un libro del infierno. To warn the people. Para avisar a las personas. What is in hell. Qué es lo que hay en el infierno, para advertirles. And they can get this book in any bookstore, Amazon. Pueden comprar este libro, una revelación del infierno, en el internet, en Amazon o de su website, Mary Kay Baxter Inc. Yo le aconsejo que lo compre porque le cambia su vida. Amén. I want to share tonight, Marisol. Yo esta noche quiero compartir about how Satan has you targeted. Como Satanás escoge a ciertas personas. Somehow he knows. De alguna manera él sabe. When children are born. Que cuando los niños nacen. Those that are chosen of God. ¿Cuáles son los que son escogidos de Dios? And you begin to be a target. Y esa persona empieza a ser atacada. So you will not feel what Marcel says about Jeremiah, the plans and the dreams God has for you. Para que usted no cumpla los planes y propósitos que Dios tiene para usted, como dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes para darte una esperanza y un futuro. So that's why we want to talk to you tonight. Por eso que le queremos hablar esta noche. About drug demons. Sobre los demonios que influyen a las personas para que estén en drogas. And strong men. Y el hombre fuerte. And strong women. Y la mujer fuerte. And many of you watching tonight. Y muchos de los que están viendo esta noche. Have probably are in drugs. A lo mejor están en drogas. And can't be set free. Y no pueden ser liberados. El enemigo los tiene ahí atascado en esa drogadicción. So we'll tell you tonight how to be set free. Esta noche te vamos a enseñar cómo el Señor te puede liberar en el nombre de Jesús. And it begins with Jesus. Y empieza con Jesús. He is the one that's anointed. Él es el ungido. And can set you free. Y él puede ser el que te liberta so por el medio de la cruz. To be set free tonight. Para que usted sea liberado esta noche de su adicción. I'm going to take from my notes here. Yo le voy a escribir aquí unas, le voy a decir algunas cosas que yo he escrito de lo que el Señor me mostró. Tell you what Jesus said. Y te voy a decir lo que Jesús dijo. When we're praying for deliverance for someone. Cuando yo estaba orando por una persona para que el Señor lo liberara, estas fueron algunas cosas que él me habló.
He gave us authority, didn't he, Martha? El Señor nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús para libertar a los cautivos. To bind the devil. Para atar al diablo. And bind the strong man. Y para atar al hombre fuerte en el nombre de Jesús. He said they have to be bound. Tienen que ser atados en el nombre in de Jesus name. En el nombre de Jesús. Before you can tear up his house. Antes que usted pueda destruir su casa. So these are two forces against you when you start to take illegal drugs. Esa es una fuerza contra usted, el demonio de adicción y el hombre fuerte que influyen sobre usted cuando usted empieza hacer droga, usted les abre la puerta. So on my journey with Jesus into hell, cuando el Señor me llevó al infierno, there was many dark places, había muchos lugares oscuros, many places of torments for souls, muchos lugares que eran lugares de tormento para there almas. There was many souls burning. Hay muchas almas en el infierno quemándose. They were in a skeleton form. En forma de esqueleto. And with rotten flesh burning and growing off of them. Que tienen la carne que le crece de sus huesos, pero esa carne está pudrida y se les cae. And they would scream because they felt like they were in the body. Y ellos gritaban porque ellos sentían todo lo que le pasaba a su piel, todo lo sienten. And Jesus said, y Jesús dijo, if you have cancer on the earth when you die, si usted tiene cáncer en la tierra cuando se muere, and go to hell, y usted va al infierno, you feel that pain in hell. Usted siente el dolor del cáncer en el infierno. 10 times worse. 10 veces peor. If you were a drug on drugs, si usted estaba en la droga cuando se murió, when you go to hell, cuando usted va al infierno, those feelings go with you. You want more drugs. Toda esa ansiedad de tomar droga se va con usted al infierno y se intensifica. And there's no peace. Y no hay paz. Sorrow upon sorrow in hell. Pura tristeza sobre tristeza en el infierno. And Jesus said, I want to show you the strong men and strong women. Te voy a mostrar el hombre fuerte que ataca a los hombres y a las mujeres. How my people can pray. Y cómo puede mi pueblo orar para liberar a los cautivos. And bind these demon powers. Y atar estos poderes demoníacos en el nombre de Jesús. So we walked along the burning pits of fire. Dice ella que el Señor la llevaba que caminaba y habían cuevitas en el piso. Many screams y habían personas allá adentro gritando de dolor. Many cries. Muchas personas llorando. Of men and women voices. Las voces de hombres y mujeres sufriendo y llorando. And he showed me some demons. Y el Señor le mostró unos demonios. And they were made out of metal. Y esos demonios eran de metal. Eran metálicos. They very strong. Y eran bien fuertes. Here's what Jesus said. Y mira lo que Jesús me dijo. There appeared that looked like a woman. An appearance of a woman. Dice que algunos de estos demonios tenían la apariencia de una mujer. But she was made out of metal. Pero estaba hecha de metal. Jesus said. Jesús dijo. This is a strong woman. Esta es una mujer fuerte. She influences people. Ella hace influencia sobre las to personas. To take drugs. Para que tomen drogas. And then that saw men that was made out of metal. They were demons. Y el hombre de metal que ella vio. He said, "You must bind them in my name." Tú tienes que atarlos en mi nombre a estos demonios de metal que tienen la forma de mujer y de hombre. And these demons had almost perfect bodies, Martha. Y estos demonios tenían casi cuerpos perfectos, pero de metal. They had eyes of fire, ears tenían of fire. Ojos de fuego y orejas de fuego. And they looked like a woman. Y uno parecía una mujer. He said, "These are called." Estos son llamados strong men. Hombre fuerte and strong women y hombre mujer y in the Bible, fuerte en la Biblia. They must tienen be taken authority over in Jesus' name. Tienes que tomar la autoridad sobre el hombre fuerte en el nombre de Jesús. Because they're invisible to the people. Porque cuando están en la tierra son invisibles, no se manifiestan they, y la gente no los ve. They weaken people's character. Ellos hacen que el carácter de las personas se ponga débil. And they put them in bondage to take the drugs. Y los ponen en cautivos para entonces causan que sean cautivos porque toman drogas. And here's what Jesus said. Y mira lo que dijo Jesús. He said,
Save my name in the name of Jesus. Diga en el nombre de Jesús. Bind the strong men and strong women. Ata al hombre fuerte en el nombre de in Jesús. In my name, saith the Lord en Jesus. En el nombre de Jesús. And you take your dominion over them. Y toma tu dominio sobre ellos y tu autoridad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. If you are a born again Christian. Si usted es un cristiano nacido de nuevo. And you've been attacked with drugs. Y el diablo lo está atacando con drogas. You can pray for yourself. Usted puede orar por sí mismo. But it's better to have people that love you and trust. That you trust. Pero es mejor que usted vaya y busque personas que usted ama y confía en ella, que oren por usted, que lo aman a usted. And agree with you in prayer. Para que se pongan de acuerdo con usted en oración para atar y tomar dominio sobre ese hombre fuerte de adicción. I'm talking about the people that are alive on the earth. Las personas que están vivas. Because it takes the anointing of God. Porque toma la unción de Dios. To break the yoke of drugs off of you. Para que el yugo de droga, de la adicción, se rompa sobre su vida. He said there are strong men of drugs. Hay hombres fuertes que influencian que las personas tomen drogas. Every work of the flesh. Y también para todos los trabajos de la carne. There are strong men. De la carne, hombres fuertes. And strong women. Mm-hmm. That's what he said. Eso fue lo que dijo el Señor. He said, "My word will stop them." Y mi palabra declarada para la influencia de esos demonios sobre su vida. As Jesus was telling me these things, a medida que Jesucristo me decía estas cosas, they would laugh and mock the Lord. Los demonios se reían y se burlaban del Señor. And they said, "Look at our trophies for Satan." Y le decía, mira los trofeos que tengo aquí de Satanás. I looked over the head of burning corpses. Yo miré arriba de la cabeza de aquellos cuerpos que se estaban quemando. Miles and miles. Millas y millas y millas de personas quemándose en el infierno. In the ground. De huecos en la tierra. Burning pits of fire. De huecos de fuego en la tierra, como que si fueran una cosa que tiraron un were on the earth. En la tierra. The drugs had influenced them. Que habían usado drogas en la wicked vida. Things. Y que hicieron cosas malas. To kill. Que mataron, to steal, que robaron, to sell these drugs. Para vender esas drogas. And when they died, y cuando murieron, they died without Jesus. Se murieron sin Jesús. It was a plan of the devil. Era un plan del diablo y se fueron al infierno. To deceive these people. Para engañarlos y que se fueran al infierno. And again, y otra vez, Marcel, Jesus would cry. Y Jesús lloraba. And he says, "Too late, too late." Y decía, muy tarde, muy tarde. And he would always say, "The judgment of my Father has been set." Y él decía, el juicio de Dios ya ha sido manifestado y no puede ser cambiado. One of the demons came up to us. Uno de los demonios fue a donde estaban ellos. He had feet that had claws on them. Y tenía unos pies que tenían como cosas de animales, las cositas que tienen los animales, pezuñas en los pies. He said, "My word and my name and the blood of my blood spoken will freeze these things." Otherwise, Jesus said, "The blood of the lamb will stop these things." Y él dijo, "La sangre del cordero para todo el efecto de todos estos demonios." He said, "Understand this warfare is great." Tienes que comprender, Mary, que la guerra espiritual es fuerte y grande. He said, "There's strong men of cocaine and heroin." Dicen, hay hombres fuertes que influencian para personas que tomen cocaína y heroína. Now they say there's a breakout of heroin in women. Dice que ahora el enemigo está usando la heroína para esclavizar a muchas mujeres. And we have to learn how to bind the devil, bind the strong men, strangling of these heavy drugs. Atar y reprender al diablo para que estas personas sean liberadas. So we're going to pray for you tonight. Vamos a orar por usted esta noche. And take dominion over the foul demon of heroin and cocaine in your life tonight. Vamos a orar y vamos a reprender y atar ese demonio diabólico de heroína y cocaína que está esclavizando tu vida. And the two strong
people with them, the spirit. Y el hombre fuerte en el nombre de Jesús, esos espíritus. One of a strong man and one of a strong woman. La mujer fuerte y la mujer y el hombre fuerte que el Señor le dio. Can I pray right now, Martha? Sí, ella va a orar y yo voy a traducir. Amén. And you say, Lord Jesus. Señor Jesús. I want to be delivered now. Yo quiero, Señor, que tú me liberes. From this habit. De este hábito. From this alcohol. Del alcohol. From the cocaine, de la cocaína, from the heroin, de la heroína, pills off the streets, de las pepas que toman la gente en la calle, de medicina de dolor. You say, Lord Jesus, Jesucristo, please forgive me, perdóname, Señor Jesús, for abusing my body, por abusar mi cuerpo. And I ask you, Lord Jesus, y te pido, Señor Jesús, to let your precious blood, dejar que tu sangre preciosa me limpie. And save my soul. Y me salve mi alma en el nombre de Jesús. I give my life to you tonight. Te doy mi vida, Jesucristo, and esta noche. I ask you, Jesus, y te pido, Jesús, to deliver me. Que tú me libertes. And we take authority for you. Y nosotros tomamos autoridad por ti en el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Over the devil first. Sobre el diablo primero. And we bind him. Y lo atamos. And we loose him from you. Y lo soltamos de ti en el nombre de Jesús. We take authority. Y tomamos autoridad. Over the demon, the strong man of cocaine. El hombre fuerte de cocaína. And heroin. Y heroína. And drugs. Y de droga. And alcohol. Y alcohol. And we bind him. Y lo atamos en el nombre de Jesús. And we loose him from you. Y lo soltamos de ti en el nombre de Jesús. And the strong women. Y la mujer fuerte. This demon power. Ese poder demoníaco. Of cocaine, heroin, de cocaína, heroína, street drugs, de drogas de la calle, anything else, alcohol, de alcohol, sexual immorality, yes, de inmoralidad sexual. And we ask God to set your soul free tonight. Y le pedimos al Señor que liberte tu alma esta noche en el nombre de Jesús. And take away all these desires of these evil things. Y que te quite el deseo de todas esas cosas malas, perversas. And we cast them at the feet of Jesus. Y las ponemos en la cruz del Calvario. And he will take care of them. Y el Señor te las quita. And then we release on you. Y declaramos sobre ti. Fresh healing water. La sanidad espiritual del fresh del, peace de paz del Señor, peace like Jesus gives, paz que da Jesucristo, and seal in you in his precious word, y que te llene con tu palabra. And we ask God, y le pedimos a to Dios, send angels to help you, mande ángel para ayudarte. For as you confess in Jesus Christ, porque a medida que tú confeses a Jesús, angels are writing it down. Los ángeles lo están escribiendo. And they're going to take it to heaven. Y lo llevan al cielo. And all your past sins, y todo tu pasado y todos tus pecados pasados, will be washed away by the blood of the Lamb. El Señor los limpia por la sangre del Cordero y los borra en el nombre de Jesús. And this horrible addiction, y esa adicción horrible, we curse it from every la maldecimos back, en tu vida. Y from le, the beginning of your family, y declaramos que no está en tu familia ni en ti, la cortamos de tu familia. And we ask God to set your family free. Y le pedimos al Señor que te liberte a ti, a tu familia, en el nombre de Jesús. Peace reign in your home right now. Y que la paz de Cristo reine en tu casa. If someone prayed with us, would you please call the studio and tell si alguien oró con nosotros, llame al estudio, díganos que ha sido salvo. Llámenos ahora si quiere que oremos por usted. Church that believes in the whole Bible. Amen. Like the little church we know. Yes. What's the Spanish church we know? Te podemos, si es usted es latino, puede ir a la iglesia El Remanente en la ciudad de Van Nuys, o si no puede ir a la iglesia The Gathering Place en el Hotel Beverly Garland con el pastor Rick Wright. Pero busque una iglesia donde hablen del Señor, donde crean del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted no esté oyendo, búsquese una iglesia que sea buena, que enseñe buena doctrina, amén. Pero no se quede solo si aceptó a Cristo. I'm telling them, if the, wherever they are, if they accepted Jesus, to go find a church. Yes, and I feel like the anointing, Marcia. La unción, dice. Jesus wants to release that on those watching right now. Que el Señor quiere dar una unción para, especial para las personas que nos están oyendo we y nos están viendo. Every home that's watching. Oramos que todas las casas que nos all están oyendo friends, y mirando, friends, todos nuestros amigos, you pray with us.
Que oren con nosotros. We release that anointing. Declaramos que la unción of Jesus Christ de Jesucristo in this studio here tonight. El que está aquí en este estudio esta noche, and it's going to flow into your homes. Va a fluir a su casa. Jesus Christ loves you. Jesucristo te ama. He will send angels from heaven. Él mandará ángeles del cielo. That are invisible to you. Que son invisibles but para they ti. Will obey God. Pero ellos van a obedecer and watch Dios over you. Y te van a cuidar. And when you feel the urge not to do something wicked, do not do it. Y no hagan las cosas feas. Santifícate, busca a Dios en espíritu y en verdad. It seems like Marisol, we preach all the time the same message. Don't siempre predicamos el mismo mensaje. It's Jesus Christ, the Son of God. Que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Receive him tonight. Recíbelo esta noche. It's he made salvation so easy. Él hace que la salvación sea tan fácil. You have nothing else to lose. Why no not tienes try nada him? Que perder aceptando a Cristo. Try Jesus. Prueba a Jesús, es la respuesta. Cristo es la respuesta. Christ is the answer. Cristo es tu esperanza. Christ is your hope. En Cristo tienes la victoria. In Christ you have the victory. En Él eres vencedor. In Him you are an overcomer. Amen. Él es la respuesta. Él es el principio y el final, el alfa y el omega. He is the alfa and omega. Toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Every knee will bow and confess yes. that Jesus Christ is Lord. And Marcia, we remember back in our lives. Nosotros recordamos en nuestra before vida, we received Christ. Antes que nosotros recibimos a Cristo. We may not have a lot of drastic things. A lo mejor no teníamos cosas tan but drásticas we were en nuestras vidas, pero we éramos pecadores. Also. We were sinners also. Nosotros también éramos pecadores. God saved us. Dios nos salvó. And he changed our destinies. Y cambió nuestro destino. And he's doing that tonight, people watching Mars. Y él está haciendo eso mismo con usted que nos está oyendo y nos está viendo. Jesus don't want them going to hell, Marisol. Jesucristo no quiere que usted vaya al infierno. Because there's a heaven above. Porque hay un cielo where arriba. Where you live forever. Donde usted vive para siempre. And there's so much mysteries about heaven. Y el cielo es tan lindo. But you need to understand heaven is real. Pero usted tiene que comprender que el cielo es real y el infierno es real también. When the Lord comes to catch you away. Cuando el Señor viene y te busca. When your life is done on earth. Cuando su vida está terminada en la tierra. Angels will take you to heaven. Los ángeles te llevarán al cielo. Your eternal soul. A tu alma eterna. And there you will be. Y ahí usted va a estar. If you died to be 100. Y si usted muere y tiene 100 años, you will look 28 years old. Y usted se verá que tiene 28 años cuando tenga unos minutos en el cielo. And if your children die young, y si los niños mueren jóvenes, they grow up in heaven. Crecen en el cielo. Aleluya. It's all according to what God wants. De acuerdo a lo que el Señor Jesús quiere. He is the only one that's in charge of life and death. It's Él es Jesus el que está encargado Christ. De vida y muerte, el Señor Jesucristo. Believe me, he is Créemelo, real. Él es real. Amén. Yes, amen. Amén. El Señor es real. Yo los quiero invitar que se suscriban al canal de YouTube y los quiero invitar que compre el libro de la hermana Mary Kay, una revelación divina del cielo, o puede comprar una revelación divina de los ángeles, una revelación divina del infierno. Esos libros son bien lindos y son de gran edificación para usted. Amén. El Señor la usa a ella grandemente. Y el Señor Jesucristo es lo único verdadero y real. Nada más cuenta. Jesucristo es la respuesta. I'm telling them that salvation is the most precious thing yes. we can have. La salvación es lo más precioso que usted y yo podemos tener. Tener a Cristo en nuestros corazones. Y le estamos diciendo que en Cristo hay victoria. En Cristo hay paz. In Christ we have the victory. And in Christ we have peace. Yes. Y cuando vienen los problemas, podemos estar parados firmes porque estamos parados en Cristo Jesús. And when the problems come, where we're standing firm and nothing shakes us because we are in Christ. Yes. He's our hope.
Él es nuestra esperanza, amén. And then he gives us life to eternal. Y él nos da vida eterna, amén. But also we need to tell them, Marcel, they can get these books anywhere. También puedo comprar los libros de la hermana Mary en Amazon, en las tiendas de libros cristianos. Amén. And on your website too. En mi website me puede escribir shalomshalom.org, amén. Serán de gran bendición para usted. Nos puedes también llamar, puede ir a la página de internet mía de Shalom Shalom y nos puede escribir, mandar un email. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, shalomshalom.org, y va a ser de gran bendición para usted, para que crezca espiritualmente. El pastor Dexto es un gran maestro de la palabra. Y la hermana Mary también tiene programas ahí en español y en inglés. Queremos, si hay un pastor que hable portugués y un pastor que hable en español, que se conecten con nosotros. Tenemos un proyecto especial que queremos hacer DVD para los jóvenes. I'm telling them to get in touch with us because we have a special project for the youth. Pastors that speak Spanish and Portuguese. If there's a, yeah. Queremos eso especialmente. Pastor, we need. Necesitamos varios pastores latinos para que trabajen conjuntamente con nosotros. Pastores que hablen portugués y pastores que hablen ruso. Amén. Así que nos escriben a nuestro website. Será de gran bendición. Y este ha sido su programa, Shalom Shalom, con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer, y con mi invitada especial, la doctora Mary Kay Baxter. Dios le bendiga, mamá. You want to say something before we leave? Oh, I'm just so happy to be here and share my testimony with you. And you be encouraged. If you went through that prayer, please let us know, because it encourages our heart too. God bless you. Dice que ha sido de gran bendición estar con nosotros, y que si aceptó a Cristo, que nos escriba para nosotros estar orando por usted. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Hasta luego. Bendiciones.